amantes del camarón les traigo un exquisito emprendimiento. Se trata de nada más y nada menos del Camarón Salsero. Ubicado en la vía Quito, lo podrán reconocer por su gigante letrero rojo. Hola, ¿qué tal amigos de Estudio 169? Yo soy Sarela Lisek y bienvenidos a un nuevo video de Gente Activa. Les cuento que iba caminando por la avenida Quito y me encontré con un gigantesco letrero y se trata de El Camarón Salsero. Así que si ustedes son amantes del camarón, la van a pasar muy bien. Así que acompáñenos a ver este emprendimiento muy sabroso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Su propietario es David García, un joven de Quininté que trajo su sazón a Santo Domingo. Gracias por la entrevista, gracias por estar aquí. Y me siento muy bien, espectacular de estar aquí en la ciudad de Santo Domingo, una ciudad muy, muy, muy linda, que tiene muchas cosas interesantes, su cultura, su gente, muy increíble todo aquí. Y pues aquí me siento como en casa también, mi segunda casa es Santo Domingo. El camarón que más llamó mi atención fue el que se encuentra plasmado en la parte inferior de las costillas de David. Él quiso llevar en su cuerpo un pequeño camarón salsero, el cual estará siempre con él. 10 años, el camarón salsero nace como una idea del negocio de mi padre, en el cual trataron de generar esa combinación de las especies del mar cocinadas en platos elegantes, en platos de sabor, en platos típicos de los mariscos y combinarlos con los ritmos latinos como es la salsa, el ritmo rico del baile, lo sabroso, lo tropical, porque es como un juego de palabras que dice camarón salsero, las salsas de los que vean el camarón y camarón salsero es como que del ritmo, entonces eso poseemos nosotros, somos una empresa de restaurantes temáticos que brindamos comida de marisco y ritmo, sabor. ¡Rico! David lleva apenas unas semanas aquí en Santo Domingo con su restaurante y en muy poco tiempo ya tiene muy buena acogida. Se debe a su originalidad y a sus 85 platos exquisitos y sobre todo su plato estrella, el ensumacado. Bueno, aquí en el Camarón Salsero tenemos 85 platos. Entre ellos destacan los que han ganado premios a nivel tanto cantonal como provincial. ¿Cómo es el ensumacado? El ensumacado es una cocción del camarón, primero en una base frita y después bañado en una salsa de coco, la cual posee elementos típicos de la zona, tales como la chillangua y el culantro que le hacen coger un sabor espectacular. Viene acompañado de guarniciones de arroz y patacones. Ese es uno de los platos que ha llamado la atención de la mayoría de la gente a partir del 2015, ya tiene ganando su popularidad. De ahí te podría decir que tenemos una amplia variedad, 85 platos para nuestros comensales, 85 tipos de platos. Si quieren saber más de él, vayan chicos, para que ustedes mismos se enteren de qué se trata. Hagamos una apuesta. Hagamos. Si usted sabe cocinar los camarones reventados, yo la invito. Si no, usted me invita a mí. Listo, entonces vamos para la cocina. David me comentó que nunca se imaginó estar al mando de un restaurante, ni mucho menos cocinar. Y pues mírenlo ahora, todo un chef al mando del camarón salsero. Nosotros tenemos un amplio equipo que, bueno, conmigo ya lleva más de 5 años trabajando. Es importante que nuestro grupo
siempre se esté nutriendo de nueva gente, de sangre nueva, que como una escuela se le va enseñando los procesos que conlleva la cocina de un... Pero tú eres el de sazón. En realidad el sazón ya está establecido en los procedimientos que está para cada plato, eso ya está estandarizado, como quiera. Nosotros siempre innovamos, siempre variamos, siempre generamos, siempre probamos o gestamos nuevos productos. El camarón salsero se inaugura este 29 de noviembre, así que si ustedes quieren probar unos exquisitos mariscos y bailarse una buena salsa, están cordialmente invitados. Allá nos vemos. Fila mi gente, el 29 les esperamos con bombo en platillo, vamos a tener artistas en vivo y bueno, y en la noche vamos a tener una cena en la cual vamos a invitar a diferentes autoridades para el acto de inauguración, muy formal, como algunas empresas, nosotros también llevamos esa formalidad en el desarrollo de este majestuoso cantón, de esta majestuosa provincia. Ya, recuerdos dónde está ubicado el local Camarón Salsero aquí en Santo Domingo para que todos vengan a visitarte. Bueno, en Santo Domingo estamos ubicados a 100 metros del redondel de los continentes, Avenida Quito, diagonal el shopping. En Quinindé, cuando se vayan a la playa, la gente se vaya a Atacame, vaya a disfrutar, a rumbear, que de la entrada de la provincia de Esmeralda, Quinindé, vayan probando los ricos mariscos que son espectaculares en Camarón Salsero Quinindé, que estamos ubicados precisamente en la Vía Esmeralda, Avenida 5 de Agosto, en el barrio Nueva Brasilia. Estamos a 100 metros del redondel del palmicultor. Estas son nuestras dos direcciones y pues gustosos de atenderlos, siempre estaremos en cada uno de nuestros locales. Si quieres sabor, si quieres una buena gastronomía basada en marisco, si quieres una buena atención, si quieres calidad en los productos, te invito al Camarón Salsero, una empresa que ya tiene 10 años en Quinindé y que está abriendo sus puertas en la ciudad de Santo Domingo, aquí en la avenida Quito, a 100 metros del redondel de los continentes, diagonal al shopping. Sean ustedes siempre bienvenidos y pues nuestra casa es su casa.